último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a esta información que le damos a conocer de último momento. Muere la reina Isabel II. La monarca ha fallecido en el castillo de Balmoral, en Escocia. Fue coronada el 2 de junio de 1953 mientras estuvo en el trono. Vio pasar a 15 primeros ministros y 7 papas al cumplir 21 años. Ella es muy recordada porque juró que toda su vida, sea larga o corta, estaría dedicada al servicio del Reino Unido hasta el final. Cumplió con su lema: lo primero es la obligación, lo primero es el país. A nivel mundial hay consternación por la muerte de la monarca a sus 96 años de edad. Ella, repetimos, ha fallecido en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. Algunos todavía se encontraban viajando hasta el lugar donde ella estaba. Habían informes médicos hace pocos minutos, pero ya la noticia de último momento es que la reina Isabel ha fallecido a sus 96 años de edad. Sobre la reina Isabel, en este momento ya hay mucha información a nivel mundial y se da a conocer en este momento que ha fallecido. Hace tan solo pocos minutos la reina Isabel ha fallecido. En este momento le damos a conocer esta noticia que acapara, por supuesto, nuestra agenda informativa y también a nivel mundial. Ya diferentes medios de comunicación comienzan a colocar en sus páginas, en portadas, todos los diarios a nivel mundial comienzan a detallar la muerte de la reina Isabel II. La monarca ha fallecido, repetimos, en el castillo de Balmoral, luego de complicaciones de salud. Ella, como lo decíamos, desde 1953 ocupaba este ostentoso cargo. Ella era la reina Isabel II, la monarca. Este día, hace pocos minutos, ha fallecido y, por supuesto, ya se da a conocer esta noticia, reina, que sin duda alguna es la noticia del momento a nivel mundial. Así es, en HCH le hemos estado informando desde horas muy tempranas y se ha confirmado la muerte de la reina Isabel II. Mucha atención a estas noticias de último momento. Ella nació el 21 de abril de 1926. Su reinado duró 7 décadas, es decir, 70 años. Ella acaba de fallecer a sus 96 años de edad. Nació como tercera en la línea de sucesión al trono. Fue bautizada como princesa Elizabeth Alexandra Mary en honor a su madre, la reina Isabel, su bisabuela paterna, la reina Alexandra, y su abuela paterna, la reina Mary. La reina era la sexta mujer en ocupar el trono británico y la monarca que más tiempo reinó. La que más tiempo reinó por un periodo de 70 años fue la reina Isabel II. En septiembre del 2015 superó el récord de su tatarabuela, la reina Victoria, que reinó durante 63 años y 7 meses. Se casó con su primo tercero, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en noviembre de 1947, al igual que la reina Isabel II. Era tataranieto de la reina Victoria. Pero ¿quiénes serían entonces los sucesores ahora que ha fallecido la reina Isabel? Le mostramos en pantalla de cómo sería el esquema de sucesión. Le mostramos la imagen de cómo sería la sucesión del reinado ahora que ha fallecido la reina Isabel. La reina Isabel II, mucha atención, todos los hijos de la reina de 96 años que acaba de morir acudieron ya, pues toda su familia desde hace horas muy tempranas. Le informamos aquí a través de HCH y le mostrábamos en imágenes la llegada de cada una de sus familiares.
tras una evaluación mayor, pues esta mañana los doctores de la reina estaban sumamente preocupados por el estado de salud de su majestad y han, pues, ellos recomendaron en su momento que permaneciera bajo la supervisión médica, pero desafortunadamente ha fallecido la reina Isabel. Esto es lo que han confirmado los medios internacionales a través de la web, que ha fallecido la reina Isabel II. Rina, de inmediato le damos a conocer también lo que ha colocado en su cuenta de Twitter, la cuenta oficial de la familia real. Ellos han adjuntado una imagen de la reina y han colocado un mensaje hace pocos minutos. Un mensaje que está en inglés, por supuesto, se los traducimos. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Esto es lo que han informado en este momento desde la cuenta oficial de la familia real, cuando ya a esta hora aquí en HCH le damos a conocer de último momento que ha fallecido la reina Isabel a sus 96 años de edad. En los últimos minutos se daba a conocer que estaba complicada de salud y ya la población comenzaba a preguntarse si era que ella había muerto, porque estábamos observando que la bandera permanecía a media asta, y es así que minutos después se dio a conocer oficialmente que la reina ha fallecido. El primero en la línea de sucesión es Carlos. Esto es lo primero que está comenzando a decir toda la gente también a través de las distintas redes sociales. El príncipe de Gales, el hijo mayor de la reina, es el monarca británico heredero al trono que más tiempo ha esperado, pues es el aparente heredero desde los 3 años. También es el primero en obtener un título universitario. El hijo de la reina, Carlos, que sería ahora, le tocaría a Rina, tal y como usted lo explicaba, acceder a este título de rey. Recordemos también que el príncipe Carlos, que ahora tendría que ser el rey desde el 2005, ha estado siempre en los medios de comunicación, porque antes era esposo de la princesa Diana, ahora desde el 2005 casado con Camila. Y bueno, usted nos ampliaba también de cuál es el protocolo a seguir alrededor de...